Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que me encanta tener siempre y compartir siempre con ustedes todas las semanas, con el horóscopo de la semana, así es, y así conocer sobre cada signo del zodiaco, qué viene para él, cuál es el mejor momento, qué decisión tomar, en fin. Por eso quiero que me presten, como siempre, atención. Comenzamos con Aries. Aries, semana de mucho trabajo, nuevas responsabilidades, vas a poner en orden tus ideas y situaciones documentarias también. Los que tienen pareja, tu pareja se muestra flexible y entiende que estás pasando por un momento de reestructuración y te va a apoyar. Los que no tienen pareja, malos entendidos con alguien que sientes que te ha mentido, pero en realidad tienes que aclarar la situación. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave es el equilibrio, tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Tauro. Semana lenta, donde tienes que analizar cualquier paso que des para que no te equivoques. El apoyo de los demás lo tendrás permanente. Los que tienen pareja, no le des la espalda a la relación, esta es una semana para compartir y para invertir juntos también. Los que no tienen pareja, no presiones a alguien que necesita su espacio, así como tú lo necesitas, él también para tomar su decisión. Y la decisión va a ser positiva para ti, confía. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, semana fértil y productiva en tus ideas, tomarás decisiones muy acertadas que te abrirán las puertas, algo nuevo. Los que tienen pareja, la comunicación mejora. Será una semana fértil donde te vas a sentir muy enamorado de la otra persona. Los que no tienen pareja, estás esperando una comunicación y vas a tener que tener más paciencia porque esa persona no se atreve a acercarse. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el amarillo. Continuamos con el signo de Cáncer. Cáncer, esta semana vas a trabajar mucho, pero tu esfuerzo se va a ver recompensado con dinero y con una propuesta interesante. Los que tienen pareja, momentos de mucha unión, a pesar de que tu pareja actúa de una manera orgullosa, esta vez reconoce su error. Los que no tienen pareja, esa persona que quiere conquistarte se vuelve a acercar e insiste. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el turquesa. Continuamos con mucho más del horóscopo de esta semana. Nos encontramos con el signo de Leo, así que préstame atención. Una propuesta que aceptas y va a ser beneficiosa. Si estás pensando en un viaje, se va a llegar a dar y con éxito. Los que tienen pareja, evita discusiones, vas a estar muy temperamental y la otra persona muy sensible, hay que pensar antes de hablar. Los que no tienen pareja, momentos de tensión por desconfiar tanto del amor, ábrete a lo nuevo y deja atrás el resentimiento por haber fracasado alguna vez. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Virgo, semana de lucha, de trabajo. Estás tratando de retomar algo que sientes que se te fue de las manos y lo vas a lograr. Los que tienen pareja, utiliza tu intuición y no juzgues equivocadamente por celos e intrigas. Los que no tienen pareja, secretamente te interesa esa persona, pero este es el momento de expresarlo porque tú también le interesas a ella. ¿Por qué pierdes esa oportunidad, Virgo? Tu número de suerte es el número 18, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el fucsia. Seguimos con el signo de Libra. Los proyectos se aperturan, es una semana de mucha actividad y de reconocimientos para ti. Los que tienen pareja, una llamada de atención que te ayuda a unirte más a la persona que quieres. Y los que no tienen pareja, retomas una amistad. Alguien que te va a empezar a interesar muchísimo platónicamente. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, esta es una semana de trabajo, de volver a confiar en ti misma. De alguna manera recibes una noticia que es próspera para poder avanzar. Los que tienen pareja, piensa antes de hablar, si no van a haber muchos conflictos por tus dudas y celos. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo, una nueva atracción, confía e involúcrate, Escorpio. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la atracción y tu color de suerte el dorado. Continuamos con mucho más del horóscopo de esta semana. Nos encontramos ya con el signo de Sagitario. Sagitario, semana estable y positiva. Tu habilidad te hace recuperar un dinero de esa persona que no te lo quería pagar. Los que tienen pareja, realización para la relación, si están planificando un viaje, un cambio, se concreta con éxito. Los que no tienen pareja, cierras un acuerdo muy beneficioso con alguien que en el fondo le interesas mucho, pero busca hacer un proyecto contigo. Sus intenciones son otras, recuerda. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave la realización y tu color de suerte el carmín. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, una semana de análisis, de toma de decisiones y de cortar con situaciones que te están haciendo perder el tiempo.
Los que tienen pareja, tu pareja te escucha, te apoya y te entiende. Su cariño va a ser fundamental esta semana. Los que no tienen pareja, cuidado con alguien que quiere, insiste contigo, pero todavía no termina de salir de una relación. Entonces no es muy formal. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el verde. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, situaciones muy positivas e inesperadas que te ayudan a comenzar un nuevo proyecto que has estado buscando. Los que tienen pareja, buenas noticias para la relación, algo que han estado buscando juntos se concreta. Los que no tienen pareja, no le des la espalda a un nuevo comienzo sentimental. Esa persona espera por ti. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Piscis, cambios importantes en el trabajo que te ayudan a brillar y a crecer. Vas a trabajar en equipo y va a ser buenísimo. Los que tienen pareja, tu pareja te tiene paciencia y te comprende. Se actuará de una manera generosa, aunque necesita más atención tuya. Los que no tienen pareja, evita discusiones con alguien que no vale la pena. Simplemente aléjate de esa persona, Piscis. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el celeste. Si buscas respuestas, soluciones, cambios o mejoras, ingresa ahora a chateaconyossi.com.